Hasta aquí. ¿A quién le toca ahora? ¿A quién le toca? 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 Creo que... Me parece que me toca a mí, coronel. Muy bien, entonces a cambiar. A sus órdenes. ¡A cambiar! ¡Cumplidas las órdenes, señor! Bien, seguid cantando. ¡Seguiremos cantando! ¿Dónde está la pértiga? ¡Allí está! ¡Sí, allí! ¡Dejad de cantar inmediatamente! ¡Escuchadme! ¡Es una orden! ¡Callaros! ¡Media vuelta! Quiero que miréis ahí. Hemos perdido la pértiga. Si no tenemos una pértiga para fijar la dirección, será imposible seguir. ¿En qué diablos estabas pensando para dejar que la pértiga se quedara en el barro? Lo siento, estoy avergonzado. ¡No me puede ayudar nadie a sacar la pértiga de allí! Eso demuestra una falta de sentido de responsabilidad. Si seguimos dando vueltas metidos aquí, terminaremos mal, muy mal. Os lo aseguro. ¿De veras? ¡No hay nadie por ahí! ¿Cuánto tiempo tengo que seguir pidiendo ayuda? Naturalmente que tiene importancia. Si no nos ayudas, ahora estaríamos perdidos. Acompáñanos un rato. Voy a presentarme. Soy el coronel de la tropa. Y yo soy el más pequeño y dice que soy un inútil. Y como de costumbre, lo has vuelto a demostrar. Él no tiene la culpa. Simplemente es demasiado pequeño para manejar una pértiga tan grande. En cualquier caso, permítenos que te demos las gracias, abejita. ¡Atención, en fila de dos! Tú, ¿qué pasa contigo, eh? Vale, ya voy. ¡Atención! ¿Serías tan amable de decirnos tu nombre? ¿Quién, yo? Soy la abeja Maya, señor coronel. ¿Puedo pedirte, abejita Maya, que te coloques aquí, por favor? ¿Qué pasa ahora? Espera. Aquí. Eso es. ¿Qué voy a hacer aquí arriba? Pronto lo sabrás. Vamos a ofrecer a nuestra amiga Maya una demostración de nuestra famosa marcha de paso. ¡Atención, compañía! ¡En marcha! ¡Vista a la derecha! Thank you.
Thank you.